Me fatiga usted con sus insinuaciones. Yo no maté a Tupacamaru. Lo mató la fatalidad. La superioridad de los godos. ¿Qué sé yo? Nadie puede culpar a Fumacawa de traidor. Lo que usted oye, excelencia. El Inca no quemará un tiro sobre nosotros. ¿No ve usted que es nuestro padre y que un padre jamás dispara sobre sus hijos? Ahora déjese de filosofías y vamos al asunto. Lo mandé llamar para que redacte una proclama al pueblo de Arequipa. ¿Una proclama al pueblo? ¿Cómo lo oye? Una proclama al pueblo anunciándole la deposición y captura del virrey y la caída de Lima. Pero eso es falso, señor brigadier general. Confirmada por la captura de un propio comparte de guerra con los hombres de José Angulo. Eso es imposible, señor. José Angulo... Y ordenando que se echen al vuelo las campanas, que haya salva de victorias y el pueblo participe de las celebraciones. Pero eso es falso, señor. Yo no... Usted hará lo que se le ordene, joven imberbe. Para eso es auditor de guerra y está bajo mis órdenes. Señor, Tupacamaru habría... No importa un cuerno lo que habría hecho Tupacamaru. Yo sé lo que debo hacer y eso me basta. Así que basta de discusiones. Tome la pluma y escriba. Sí, señor. Como usted ordene, señor. Apo, a los 30 días del mes de noviembre de 1814, a los ciudadanos de Arequipa. Bueno, usted es medio doctor, presbítero, letrado y hasta poeta. Así que redacte la proclama y no se haga melindres. No se puede redactar bien lo que no siente, señor. Esas son majaderías de poeta, señorito Melgar, no de un guerrero. Déjese de ensoñaciones y llamen su ayuda a las musas prácticas. Las musas no se prestan engaños a triquiñuelas, señor. Si no ganamos al enemigo en el combate, no pretendamos hacerlo en el papel. Palabras, nada más que palabras. Tal vez hubiese preferido un sargento de pocas luces y mucho empeño como auditor de guerra, y no un bardo moralista. Bardo moralista. Lo que usted necesita, señor, es una ordenanza, no un auditor. Y lo que usted necesita es discreción. La experiencia. Su excelencia, el señor mariscal de campo, don Juan Ramírez Orozco, comandante en jefe de los ejércitos del rey. Honor al vencedor del Alto Perú y hoy de Arequipa. Bienvenidos seáis a esta modesta casa de leales súbditos de su majestad. Honor a tan distinguido anfitrión, a tan digna dama, y a flor tan afortunada de esta muy noble casa de leales. Don Miguel de Tristán, don Fernando Rey de Castro, don Manuel Moscoso y Peralta, don Hermenegildo Barreda y Gambo, don José María Somocurcio y Vargas, don Juan José Menó y Gómez Sánchez. Su ilustrísima. Que la paz del Señor le sea otorgada al guerrero victorioso. Dispense que no me haya acercado a recibirlo debido a esta inhumana gota que me aflige. Restituir los fueros de la corona es restituir los fueros de la iglesia a su ilustrísima. Me siento halagado al volver a saludaros. Noticias, por supuesto. Ramírez no debe ser tan tonto como para caer en un lazo tan ingenuo. De seguro ya entrado a Arequipa. Y sin resistencia alguna. Curioso destino el suyo. Tiene usted talento, Melgar. Y parece más hecho para el salón mundano que para la campaña guerrera. Sin embargo, ya soy auditor de guerra.
Estoy a punto de envejecer de súbito. ¿En qué lugar de esas colinas oscuras nos estará guardando la compañera implacable? Vea usted, don Juan Nepomuceno Lira, a la comunicación del rebelde y juzgue por usted mismo si estamos en condiciones de ejercer la filantropía. Señores, Humacao se muestra generoso con nosotros y nos ofrece una paz negociada. Alega que podemos convivir fraternalmente en país tan grande y generoso con la única condición de jurar la independencia y romper los vínculos con la metrópoli. Señor, nuestras escuchas reportan que Pumacahua ha logrado reunir 30.000 guerreros para la campaña del altiplano. Nosotros tal vez no lleguemos ni a la mitad. ¿Sugiere usted que un simple indio andrajoso y mal alimentado puede compararse en valor e inteligencia a un español? Guárdeme Dios de sugerir semejante cosa, señor. Mucha redacción para un indio ignorante. No obstante, señor, la carta del caudillo está llena de propósitos nobles. ¿Quién le habrá llevado la pluma? Seguramente el poeta Melgar, señor. Se unió a los insurgentes en Arequipa. Melgar es un hombre de muchas luces, y yo pienso... ¡Melgar es un insurrecto, señor! ¡Es decir, un traidor!